¿Cómo les va? Estamos acá en un episodio más de AI Encuentros y el deseo nuestro que ustedes estén bien ahí en su casa, tranquilos, disfrutando. Como bien saben, AI Encuentros, una iniciativa que tuvo AIE, la entidad de gestión de los derechos de los artistas, de los intérpretes y de los ejecutantes, una iniciativa que contiene que tiene mucha importancia para los socios, para los músicos en general. Para el público también, para el público general, porque tenemos desde charlas, entrevistas, clases maestras, seminarios, debates, foros. O sea, un espacio muy, muy, muy necesario, sobre todo en los tiempos donde la comunicación viaja tan rápida y podemos acceder a la misma en forma amigable y concreta. Así que yo soy Willy Suchar y estoy muy feliz de poder estar acá y transmitirle todo lo que nosotros sentimos, que es la alegría de estar en un ciclo donde aporta tanta información y tantos reconocimientos a los artistas en el ciclo de entrevistas, artistas que son consagrados y han sido y siguen siendo fundamentales en nuestra música, en nuestra forma de ser, en nuestro rasgo fundamental de paraguayos. Y hablando sobre los derechos también, quería recordarles que, bueno, los derechos de autor y los derechos conexos, que son los derechos que nos protegen a nosotros, los músicos, los creadores, los intérpretes, los productores, son derechos consagrados y fundamentales para la cultura de la tierra, diría. Son derechos universales y son derechos que están consagrados en nuestras leyes y son derechos que se deben respetar. AIE es una entidad que gestiona y administra y reparte los derechos que corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes. Los artistas e intérpretes son los que ejecutan una canción de una obra de un tercero, que son tan importantes para que esa obra, que la realizó un creador, pueda llegar a los oídos de ustedes. Si vos grabaste un disco, tenés una canción grabada y la pusiste a disposición del público, o sea que sea un fonograma comercial, tenés la posibilidad de que esa obra empiece a recaudar algo de dinero y tener otra fuente de ingreso. Para eso tenés que inscribirte, registrarte en nuestra entidad, en AIE, y que a través de las redes o de su página web te va a informar de ese procedimiento para tu registro y tu inscripción. Así que es muy fácil y muy amigable. Hoy tenemos algo muy, muy importante, una suerte realmente que tengamos algo así acá en esta casa. Ya en breve ya se los voy a comentar. Antes, agradecer todo el equipo de trabajo, a los profesionales que están detrás de cámara, que son tan importantes o más importantes que nosotros que estamos acá. Los voy a nombrar: Sergio Mancusi con todo su equipo. En este caso hoy tenemos a la dirección de Augusto Pacerié, Alberto Gómez y Eduardo Florentín, y en la parte de audio tan fundamental, a Adolfo Escobar y los hermanos Ramón y Fernandito Osorio, que son unos maestros y nos garantizan 100% de que esto esté bien. Yo les quería comentar lo de hoy, porque hoy sí una suerte y les voy a mostrar un poquitito lo que tenemos por acá.
panorama indiscutible, tres asientos, guitarras, requintos, requintos sobre todo. Y la suerte es que tenemos a tres enormes artistas, músicos, fundamentales para nuestra cultura nacional. Tres artistas muy brillantes, quizá a lo mejor de diferentes etapas de nuestra historia de la música, pero los tres fundamentales, necesarios e indispensables, diría yo, con este instrumento, el requinto, que junto con este, con el arpa, posiblemente hayan creado lo que es la verdadera música paraguaya, los colores, los sonidos que nos son familiares. Así que hoy vamos a tener una charla con tres grandes requintistas que creo nunca tocaron juntos en un escenario, imagínense la suerte que tenemos. Así que vuelvo enseguida, ponga más agua en el mate, hágase un termo de café, póngale agua al su tereré, lo que sea, pero no, esto no se tiene que perder. Mientras usted va haciendo eso, nosotros volvemos en un ratito ya para contarles y vamos al grano. De vuelta acá en Ahí Encuentros, y si hay días que uno tiene una alegría, la suerte, podemos poner la bendición, porque los tres juntitos acá, es como hay radioactividad, va a explotar una bomba atómica. Así que los presento hoy a nuestra clase maestra de requinto, Juan Cancio. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, el honor es nuestro. Don Rigoberto Arévalo. Muchas gracias. Ah, presente. Sí, señor. Señor Panchi Duarte. Muchísimo gusto. Privilegio. No, el privilegio es nuestro. Bueno, primero están en casa. Hoy vamos a asistir a una clase maestra con los maestros. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va la vida, Juan Cancio? ¿Cómo están después de todo este tiempo que hemos pasado? ¿Cómo la vas llevando? Cuando hay salud, el resto todo es historia. Si vos tenés salud, se concatenan las cosas. Vos tenés salud, podés trabajar, si trabajás podés comprar cosas y así sucesivamente. No es como mi amigo que brinda, dice, brindemos por el dinero, la salud va y viene. Sí, ahí está. No, bueno, pero tiene razón. ¿Y usted, don Rigoberto, cómo están y las bueno, cosas? Feliz porque de a poquito van cambiando las cosas. Fueron dos años difíciles, muy difíciles. Y tuvimos que apretar, no sé cuántos cintos, yo rompí todo porque tenía que apretarme. Estaba muy gordo luego, Rigoberto. Sí, ¿verdad? Sí, estaba gordito. Bueno, gracias a Dios. Van saliendo los trabajitos, hay que ser sincero, este programa es para eso, el sincericidio antes que nada, y en homenaje a todos nuestros colegas vamos a realizar este pequeño magistral de requinto, que gracias a nuestra querida entidad lo llevamos adelante. El gustazo es nuestro, don Rigo. Por favor. De verdad. Panchi, y por allá, por el Guairá, ¿cómo están las cosas? Y el Guairá anda siempre tranquilito con la brisa del río de Turuzú. Sí, sí. Romántico. Muchas veces ya nos refresca no se demasiado. Se puede negar, don Sergio. Guarda que son... Yo estoy en posición totalmente incómoda porque son los dos guaireños. Sí, sí. Mira el río. ¿Lo sabías? Y yo también. Ah, bueno, ahí está. Sí, el maestro Rigoberto, guaireño. No sabía, bueno, no sabía, del Rigo. Barrio, de Santa San Miguel. San Miguel. Sí. No sabía, Rigo, de Villarrica. Sí, señor. Bueno, qué honor. Entonces, Panchi. Y bueno, también, como dijo el maestro Juan Cancio, es la salud. Lo primero. Por sobre todo es lo primero.
Y también mirando con mucha esperanza esto que se va abriendo. Y gracias también a la entidad que da este tipo de oportunidades para que los colegas y todos nosotros podamos seguir teniendo esa motivación, por sobre todo, a estar siempre con la música. De repente uno, con todo esto que pasó, quizás era como difícil ver la luz al final del túnel. Sí. Pero Dios, gracias, yo creo que esto ya empieza que no a tener sea un tren de salud, ¿no? mucha esperanza. Y vuelve otra vez el entusiasmo por los ensayos y unas cositas más. Sí, y bueno, yo me considero un privilegiado de estar acá entre mis dos maestros, de quienes yo aprendí todo, y gracias a Dios no les tuve que pagar. ¡Qué mentiroso! Aparte, se acaban de enterar los muchachos. Le vamos a sacar el poco. Le vamos a quitar el jugo a este pobre. La importancia de nuestro instrumento. Hoy tenemos tres grandes instrumentistas del requinto, pero la estrella es el requinto hoy. ¿No es cierto? Hablamos, Rigo, así de no solo de la importancia del requinto en nuestra música, pero de aquellos requintistas. Mencionamos a Nino Palacios. Me mencionabas. Mi contemporáneo tuyo. Mencionamos. Tengo una anécdota. A ver. Decían los muchachos de aquella época. Primero que era mucha novedad el requinto, ¿no? Y nosotros actuábamos en un X local y ellos un poquito más al fondo. Me refiero a Sajonia. Y yo era tranquilo ejecutando el requinto, ¿verdad? A mi estilo. Y allá en el fondo dice que había un requintista que no se veía los dedos, sí, tocando agilísimo, rapidísimo. ¿Te fuiste a mirar? No, preguntaba porque ya me preocupaba quién era ese tipo. Y ese era Nino Palacios. ¿El de Paraná, cómo se llamaba el requintista? Adrián Barreto. Arsenio Jara. Arsenio. Arsenio, Julio también. Julio Jara también. Juan Cancio, decir que son referencias ellos junto con Rigo en nuestra música. Para mí, yo Juan Cancio Barreto siempre lo dije, no solamente ahora, más aprovechando tu pregunta. Para mí el primer punteo que yo aprendí fue De Rigo. Al fin de sentir. El primer punteo, Rigoberto Arevalo. Hay supervivencia después de estos grandes nombres con los pibes nuevos que están tocando. O sea, ¿está vivo el requinto? ¿Va a seguir vivo el requinto en nuestra música? Yo creo que esa pregunta, nosotros solamente así de vista y de sentimiento, digamos. El profesor Panchi, que es el mejor para mí profesor de requinto que tiene el país. Y tenemos más de 1000 requintistas de primera. Hay muchísimos. O sea, está a salvo nuestro instrumento. Está a salvo. Talento hay muchísimo. Bueno, somos número uno en el mundo, como solista de requinto. Y eso sin duda, gracias. ¿Podemos decir que después de México está Paraguay en materia de requinto o no? No. No, ¿verdad? No. No, señor. Con esa seguridad no tengo ni... Tuve la suerte de irme a varios conciertos en México. Yo también. Y yo he visto, estuve en la universidad de la UNAM, haciendo en dos oportunidades de concierto y hablando del requinto. Y salimos tapa de diario hablando del requinto, que mucha gente que estaban estudiando, que eran profesores, para profesores en la universidad... No sabía que Alfredo Gil fue el que hizo, ¿cómo se dice? La plantilla o el armaje del requinto actualmente esto. Después vamos a hablar ahora. El formato, diríamos. Sí, señor. Panchi, ¿me decías? No, realmente que creo que ahí el maestro ya dijo que hay muchísimo talento en Paraguay y bueno, hay requinto para rato. Eso es bueno escuchar y se debe gracias a ustedes. 1000 por 1000. Mientras se toman un vasito de agua los muchachos, en breve ya vamos directamente a una clase maestra de nuestro querido requinto. Gracias, señores. Volvemos.
Rigoberto, Juan Cancio, la palabra requinto, ¿sabían ustedes que apareció ya allá por el año 1650? Wow. Ya, esa palabra ya existía, o sea, pero tenía otra acepción. Era la idea, se entendía que, o sea, se le daba la significación de que era superior a alguien, o sea, era un adjetivo. Por ejemplo, una dama requinta, se le decía, por sus atributos, por su belleza, ¿verdad? Posteriormente la palabra requinto ya aparece en un diccionario de música, allá por el año 1850 también. Pero acá vamos a estar hablando del requinto como instrumento de cuerdas, porque también hay instrumentos de viento que son requintos. Eso sí. Y en ese orden, haciendo una breve investigación, estuvimos viendo que hay muchos tipos de requintos, ¿verdad? Y en ese sentido, vimos inicialmente el requinto aragonés, que vamos a ir mirando en la imagen que tenemos. También el requinto colombiano, ¿verdad?, con 12 cuerdas. Tenemos también el requinto peruano, que como su similar colombiano también tiene 10 cuerdas, que son cuerdas que vienen de a dos, que se van pisando de a dos, como el charango, que muchas veces con cuerda metálica. Con cuerda metálica, sí. Y dice que era de tripa de gato también. También. Las bordonas, sí señor. El requinto venezolano también de 12 cuerdas. Ecuatoriano. El requinto ecuatoriano. El requinto jarocho. Vos llegaste a ver ese canción, ¿verdad? Sí, el requinto español. Jarocho. Sí, el aragonés, ¿verdad? Y este es el jarocho, el mexicano. No, jarocho es el mexicano. El de México. Sí, sí, el de México. Y bueno, entre 4 y 5 cuerdas. Pero son todos parecidos. Eso es importante. Son parecidos. Muy parecidos. Conocí un requintista peruano, tocaba el re séptima. Sí. Con esa afinación. Maestro, explícalo para que la gente realmente sepa que lo que como la séptima, como la afinación que tenían. Yo precisamente sabía que el director del trío Los Quipus de Lima, Perú, ejecutaba ese requinto, hasta tal punto que él no estuvo ya satisfecho con el sonido del séptima. Entonces tuvo que ir acortando, achicando más su escala hasta llegar al quinto, al requinto, quitándoles 2-5 tonos, ¿verdad? Y bueno, ese es también un pasaje que yo viví en Lima, Perú. Y me sorprendió muchísimo. Estando ahí, él cambió su... No conocía lo que era el requinto, porque vos llevaste a Perú. Yo llevé al Perú. Con el trío Los Bemoles. Sí, señor. En el año 60. 60. 61. 61. Sí, señor. Qué anécdota importante. Sí. ¿Cuál a Cristóbal Colón le repito? Sí, realmente. Y bueno, lo que nosotros vamos a estar hablando es específicamente del requinto mexicano creado por Alfredo Gil. Alfredo Gil. Sí. Alfredo el Güero Gil. El Güero, el por gigante, su tez. Por su tez medio rubia, ¿verdad? Y dice que por eso le llamaban el Güero. Ah, sí. Sí. Ñandeco, apela al Güero, era muy Ñandé. No diga mal apodo de No profundices, por favor. No profundices. Porque nos toca muy profundo. Bueno, y Alfredo Gil, viviendo en Nueva York, porque él... Fue militar. Sí, fue militar. Y prácticamente le tocó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Él crea el requinto a partir de un tiple colombiano. Ahí está. O sea, el tiple es algo así como el primo hermano de los requintos de Colombia, sí, de Ecuador. Sí.
Y lo que utiliza es la estructura del cuerpo, pero le quita la cabeza a la pala. Sí, así como dijo el maestro Rigoberto, achicó más. Entonces, le lleva esa idea a un luthier que, de apellido Tatay, un luthier español. Entonces, adapta en esa... En los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos, sí, en Nueva York. En 1944. Entonces, ahí... 1944. Para precisar un poco el año. ¿Verdad? Sí. Y es la fecha también donde se lanza el tío Los Panchos, ¿verdad? Y con Los Panchos empieza el requinto a hacerse notorio en la sonoridad que proponía el tío, que marcaba una diferencia, ¿verdad? Totalmente. Y era algo totalmente diferente, ¿verdad? Con el concepto mismo de Alfredo Gil, de desarrollar una introducción diferente, ¿verdad? Y un ¿verdad? Toque sensacional. Sí. Dice que él era un amante de la música clásica y él escuchaba mucho a Bach y intentaba un poco de flamenco también. Entonces de ahí vino el toque con el dedo. Exactamente. Y él le agregó el trino más pronunciado, el corriendo el dedo, ¿verdad? Que después va a mostrarnos bien está acá el sí. Maestro Rigo, de quien yo aprendí sin que él sepa. Pero y bueno, fueron varias partes de un todo con Alfredo Gil, que fue posicionando al requinto y a partir de ahí ya le toman al requinto quiénes, otros tríos importantes sí. De México. Los Diamantes, ¿verdad? Después de Los Diamantes está los Tres Haces con Juan Neri, que con Juan Neri apareció otro concepto totalmente sí, del requinto, de sí, con un estilo jazz, sí, hasta incluso creo que me dijeron que era egresado de la Berkeley, ¿verdad? Sí. Entonces le llamaron el bolero moderno de esa época. Sí. Y luego ya estaba también Los Tres Caballeros con Chamín Correa, que es otro requinto sí, fenomenal. Pero con el estilo tipo jazz. Sí, que ya totalmente es totalmente avanzado. Un estilo ya yendo a ese tipo de armonía. Y cerrando ese ciclo de los grandes tríos, quiero culminar con Gilberto Puente de Los Tres Reyes. Bueno. De que él metió una plantilla nueva, o sea, una estructura nueva del requinto ya con el corte. Sí. Y hay algo que hay que significar para nuestro país también, ¿verdad? Que es muy importante, que estuvo Nino Palacios integrando Los Tres Reyes con Gilberto Puente, ¿verdad? Haciendo giras por todo Centroamérica, ¿verdad? También por una parte de América del Sur. Es algo que quería significar porque un requintista mexicano fabuloso, un requintista paraguayo de aquellos también, ¿verdad? Sí. Sumándose ahí este trío fantástico, Los Tres Reyes, tuvieron una marcada presencia y para nosotros todo un orgullo, como paraguayos también, ¿verdad? Y bueno, ¿pero qué le diferencia, diríamos nosotros, un requinto a una guitarra? ¿Verdad? Porque la gente ve una guitarra más chiquitita, ¿verdad? Por de pronto lo visual que se ve es el tamaño, ¿verdad? Entonces, hay que explicar bien que... voy a bajar un poco esto. Que no tan solo el tamaño es la diferencia, sino el tipo de afinación que se tiene en el requinto. Acá tenemos una guitarra criolla, una guitarra en una afinación... La guitarra popular. En la afinación normal...
La afinación normal que tenemos es mi, si, sol, re, la y mi. Bueno. Pero la requinto en obra con seis instantes de ingo, tiene igualmente seis cuerdas. Igual. ¿Cuál es la diferencia? Y no hay hasta ahí no tenemos ninguna diferencia más allá del tamaño. Bueno, la otra gran diferencia está en la afinación, ¿verdad? Ahí está, justamente. Ahí es. Suena el la. Suena el la. Mientras que yo estoy haciendo el mi de la primera cuerda de la guitarra. La guitarra común. El requinto. Sí. Después el viene el mi de la guitarra del requinto. Sí. Viene a ser el la mi. Primera de la guitarra. O sea que la afinación que tenemos es una afinación de 5 semitonos por encima, ¿verdad? De la afinación estándar de la guitarra. A esta distancia en intervalos se le considera una cuarta justa en música, en teoría musical. O sea, 5 semitonos equivalen a una cuarta justa. Vuelvo a repetir. Entonces, yo voy a pulsar la primera que es mi y la primera del requinto es la. O sea, mi, fa, sol, la, cuarta, ¿verdad? Cuarta justa. Ahora, hay otro dato bastante simpático que si, por ejemplo, yo estoy haciendo un tono de do mayor, o sea, un acorde de do mayor, en el requinto es sol mayor, o sea, do, re, mi, fa, sol. Cinco. Cinco. O sea, las tonalidades se miran con una quinta superior. Más alta. Más arriba. De por ahí viene todo el nombre de requinto. Quinto. Requinto. El quinto. Muy bien. En lo que refiere un poco, ¿verdad?, a la parte de la estructura. Ahora, evidentemente que ya va yendo a algo más técnico, incluso dentro de la fabricación, quiero mostrarles un detalle. Acá voy a acercar esto y me van a disculpar los fabricantes de instrumentos. Yo traje lo que tenía en la casa, que era un... Sí. Una pero, cinta métrica de costurera, ¿verdad? Sí. Que suelo usar para medidas. Medir. Sí. De la patrona. De la patrona. Entonces, fíjese, normalmente se mide de cejilla a cejuela, ¿verdad? Bueno, de cejilla, que es eso. ¿Y el otro cómo se llama? Los dos huesos se le llaman, ¿verdad? De la cabeza al puente. Entonces, si tenemos en la cámara, si podemos un poco mirar acá. ¿Cuánto tiene? Y acá tenemos aproximadamente 65 centímetros. ¿70? 65. 65. Seguimos requinto. No toque mi cable. Bueno. No, que vamos a hacer medida ahora. Ahí te iba a atajar. Ah, bueno. Pese a ver algo, era jamás ese llena. Y por hablar de requinto y ahí cansa. Por lo menos y por ti. Y acá tenemos, a ver si alcanzamos. ¿Cuántos centímetros hay ahí? 54 centímetros. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Y hay una diferencia de 12 centímetros. Ahí está. 12. Sí. Las 5 escalas. Sí. Sí, son 5 escalas. Sí, son 5 escalas. Entonces. Y bueno, o sea, en matemática. Son detalles y va más allá aún, ¿verdad? Hay muchos otros detalles que a lo mejor Rosana, que es fabricante, sí, pueda explicarnos también. Sí, el tema del arma. Ese es más o menos el caso nuestro, el mío, que cuando le llevé la medida a un luthier, y me dice lo primero que dice, pero ¿cuál comba es? ¿Qué es esto? Y este es el famoso requinto creado por Alfredo Giles.
Ahí vamos a llegar a esa historia del requinto en Paraguay. Y ahí estamos en manos de ustedes, maestro. Y de Don Rigo. Principalmente el Rigo, el maestro. Vamos a continuar. ¿Cuál es la historia del requinto en Paraguay? Bueno, llegan los Panchos en el 59, ya a fines del 59, 60. Con gran suceso, actuando en el cine Victoria. Inclusive Alfredo Gil, al bajarse del auto, y esto ya es aparte, se lastimó el dedo, le cerraron la puerta del auto por el dedo. El dedo. El que más usa. Y entró a actuar él sencillamente con estos dos dedos. Es posible. Y señal de que lo que vos dijiste, él estudió concierto, estudió en... Estuvo haciendo algunos estudios, sí. Bueno, que es, yo después quise hacer eso, no me salía tan... Va a ser mucha casualidad que me lastime el dedo en la puerta del auto. Bueno, llega a los Panchos y nosotros acá en Paraguay teníamos, lamentablemente se nos fue, a Neri Bedoya. Buen cantor y un hombre muy sociable, y llegó al teatro y se hizo conocer, fue al camarín junto a ellos y se hizo conocer. Hago otra vez un corte porque Neri cantaba con nosotros, con los Bemoles en aquella época, y él quería el requinto para nosotros cuando le escuchó a los Panchos, y se fue a hablar con Alfredo Gil. Y Alfredo Gil ahí sobre la mesa pusieron una hoja de diario y tomaron la medida, todo lo que vos quieras. Le hizo anotar a Neri que tiene que sacar 5 escalas. Bueno, todo lo que vos explicaste. Y con ese el molde del diario le llevamos al luthier, que era lo mejor que teníamos, y el señor Chávez. Nombre Cástulo, ¿verdad? Cástulo Chávez. ¿Dónde tenía su primer taller acá en Asunción? Y al borde de la Chacarita, ¿no? Ahí cerca no, nomás, ahora se perdió todo por todos los edificios. Era vecino de Don Timoteo. De Don Timoteo. Ahí está. Porque después, cuando él se fue, llegamos a Don Timoteo. Ahí Timoteo fue el requintero. Y tuvo que Neri llevarlo a Alfredo Gil. No recuerdo si le llevó a Alfredo o le trajo al señor Cástulo frente a frente. Y ahí le explicó bien. Ah, bueno. Y el primer requinto que fabricó Cástulo Chávez lo tengo bien guardado. Alguna vez va a estar en un museo. Entonces, pero inicialmente cuando llevó las medidas, ¿no entendió Don Cástulo? No. Le fue muy difícil. Y me tuvo más tiempo para entregarme, porque le costaba. Vaya a saber cuántos problemas habrá. Y en aquella época no había las máquinas que hoy día hay. Era mano limpia. Era. Sí. Totalmente. Sí, artesano, mil por mil. Estamos hablando de cuántos años, en 1960. Hasta ahí nomás, por favor. Sí, el requinto requiere refuerzo por la tensión que está ejerciendo. Lógico. Imagínate, ahora por lo menos ya hay cuerdas para requintos que son mucho más suaves, sí, ¿verdad? Sí. Que no tensionan mucho la parte pero no del... Pero tiene la brillantez del... Sí, no. Pero en aquella época se usaban las cuerdas normales para guitarra. ¿Te acuerdas cómo se soltaba y se soltaba? Ay, se soltaba mucho. Sí. La cuarta primero. La cuarta, se soltaba acá. En el momento en que más le necesitaba. Eran en el ensayo, ¿verdad? Sí. Y siempre te golpea. Sí, sí. Y bueno, esa es la parte histórica. ¿Y en cuánto tiempo, perdón, Rigo, en cuánto tiempo don Chávez? Y por eso te digo. Mucho tiempo ahora. Le digo. ¿Cuántas veces se la habrá reventado? Me dijo, de paciencia a mí, que se dejé. Téngame paciencia, por favor. Y íbamos con él y volvíamos otra vez.
aquí estoy haciendo, me mostraba las partes, y así sucesivamente. Hasta que en 8 meses, terminó. Y yo creo que sí, porque esta es una guitarra española. En 1 año me entregaron esta guitarra. Es de guitarra de serie. Dos requintos sacaron. Este es uno y otro que estará por donde quiso. Y él me terminó en 8 meses. Ni bien terminó, fui practicando. Y ya justamente en ese mismo año fuimos a San Pablo a hacer nuestro primer disco con el flamante requinto. Ya, con el... Así mismo. Qué lindo que sonaba. Sonó lindo, ¿verdad? Esa es una de las grabaciones que vos habrás escuchado. Yo ya escuché la grabación con Tito. Pues. Esa fue una anterior, no, seguramente. No, es con los bemoles. Con los bemoles, sí. Habrá escuchado. Sí. Eres bonita también, ¿eh? Ah. Bueno, y... Y toda introducción hecha por vos. Por mí. Y la introducción de Soy de la Chacarita es para mí también tan lindo. Ay, Dios mío. Es también creación del maestro. Como estábamos hablando con el maestro Duarte, ¿cómo nace, por ejemplo, una introducción? Sí. Permiso, te voy a cortar, maestro. Está encendido tu... Ahí está. Eso es, sí. Estoy gastando pila. Para hacer una introducción, yo me transportaba un poco y me ponía en el alma, en el corazón, en el alma de Alfredo Gil, el más grande requintista creador de introducciones para todas las canciones que ellos grabaron. Dígame si sí o no. Después pudo haber aparecido otros tíos, sí, magníficos, otros magistrales, sí, como el maestro Puente, por ejemplo. Pero se le escucha a Alfredo Gil y sí, conquista corazones. Un toque único. Y yo tengo anécdota. ¿Por qué tenés que tocar boleros si vos sos paraguayo? Y un capito de la presidencia me dijo en aquella época. Y es lo que me da de comer, le dije. Sí. Los famosos críticos. Los famosos críticos. Papá siempre decía, alguna vez se la iba a boicotar algo, mejor y con debí algo. No le des pelota a los críticos. A Radio Nacional y ahí están todas las listas de las canciones. Sí. De paraguaya ella. Sí, los críticos. ¿Sabes qué decía mi papá? Quiero ahora, para que no me pase. No le des pelota a los críticos. Yo te puedo asegurar que no hay un solo reconocimiento, sí, ni una sola estatua en el mundo para un crítico. Solamente los criticados. Ah, sí. Decime si no es cierto. Sabia palabra. Sabia palabra. Bueno, y gracias a Dios, con ese disco, y a vos te consta que escuchaste todas esas grabaciones, sí, tuvo mucha repercusión. En esa época las radios difundían todo lo grabado. Aparte que era difícil grabar, sí, porque costaba y mucho. Linda grabación. Y grabamos en Chantecler de San Pablo. Sí. Y vinimos, ahí vino Negrita también. Negrita. Sí. De Ramón. La Alvarenga. Sí, de Ramón Alvarenga. Era finadísimo. Sí. Qué linda introducción también, Río. Ese otro también, genios. Y así, querido maestro, comenzó el requinto. Así comenzó ya el requinto. Después Palacio también ya estaba ejecutando el requinto. Arsenio Jara. Ellos ya tenían, con Julio Jara, ya mandaron a hacer en Europa. Ya, incluso he visto, o me contaron, que Julio tenía un requinto griego. ¿Griego? Sí. Sí, señor. Un requinto griego. Llamativo eso, porque él vino a grabar, no me acuerdo cuántos años hace, y después se fue y falleció, y creo que dejó su requinto acá, el requinto. Yo averigüé porque quería irme junto a él. Me mandó una grabación de un cassette de unas creaciones, unas nuevas canciones que quería que le cantemos,
Y ese iba a ser mi gancho para ir a hablarle y pedirle su requinto. Porque él ya estaba en lo último, sí, lamentablemente. Sí. Entonces, si vamos a citar, maestro. Nombres. Nombres, sí, de requintista. Le tenemos Nino Palacio, ¿verdad? Nino Palacio. Rigoberto y Nino para mí son las fuentes, las raíces, ¿verdad? Exactamente, para mí. Sí. Y yo creo que después, la mayoría de los memoriosos coinciden en eso, ¿verdad? Arsenio Jara, sí. Maelo Gómez. Arsenio Jara, fenomenal. Jara que estaba en los Quirios, ¿verdad? Sí. Y luego pasó a Paraná. Paraná. Después sí. Estaba Alejo Pérez. Alejo. Que vive todavía hasta ahora, bueno, sí. Bueno. Canani. Canani. Que estuvo con los indios. Sí, que estuvo con los indios, Canani. Celso Rivero también, que ya vino después, ¿verdad? Ya después. Más adelante. Y eso, sí, ya las etapas diferentes. Sí, sí. Celso ya, ¿no? Después de... Ya. Maelo. Mucho menor. Maelo también es joven. Maelo. Sí, murió joven, Maelo. Que tuvo como referente a Nino, ¿verdad? Sí, Nino. Sí. Ahí me están soplando Barney. Él era un... Aparte, un buen requintista, también era malabarista del requinto. Barney. Un showman, sí, Barney. Barney. Ponía acaso, no le tocaba de todas las formas. Pero hay un detalle muy importante también, maestro Cancio, que hay que resaltar. El solista de requinto, que es una figura, es una figura diferente. Totalmente. Porque está el requinto... Que hacen las introducciones, los intermedios, y toca los de vez en cuando algunos solos. Sí, sí. Pero en cuanto a los mexicanos, yo no tuve tanta referencia de solistas de requinto. No. En algún momento escuché de un solista argentino, Requinto González, pero no, que no tuvo trascendencia tanto hacia acá. Sí, eso fue en la década del 74, 75, por ahí. 75. Con orquesta grabó. Ya antes, entonces, hay registro de solistas de requinto. Y creo que dentro de esos solos comienza también Nino, ¿verdad? Haciendo solo. Sí, Nino solo ya hacía. Arsenio también. ¿Cómo? Pero estaba en un conjunto, ¿no? Era solista que subía él a sacar pecho en el escenario. Que es otra cosa, aclaremos. Otra cosa. Aclaremos entonces. Está la figura del solista de requinto, o concertista, si podríamos decir, ¿verdad? Que es el instrumento en sí, como instrumento melódico que desarrolla toda la presentación, a estar acompañando a un grupo y haciendo algunos temas, ¿verdad? Como para estar haciendo algunos intermedios a la parte vocal, ¿verdad? Generalmente como para descansar un poco el cantante, ¿verdad? Pero solista, lindo. Solista, hoy hablaste del requintista, sí. Que no se veía en ningún otro país, pero en Paraguay sí. Y todo el mérito es el maestro Cancio Barreto. Él es el precursor y detrás de él, playa de requintista de todas las edades. Sí. Y por eso es que acá en Paraguay hay muchos, y vos tenés muchos alumnos, sí. Y de los buenos. Sí. Pero el estilo, el gusto que tiene es un Alfredo Gil, porque lo que él ejecuta, lo ejecuta de alma, bien pulsado, y llega, todas sus creaciones, sus arreglos, su estilo... Siempre le agradezco todo. Mucho, no, maestro, pero usted es mi amigo. Y yo tengo una gran admiración por usted. O sea que... Cancio. Fue y parte, ¿no? Cancio, no seas modesto, hermano. Entonces, Cancio, ¿vos tenés memoria de cuando comenzaste a ser solista del requinto? ¿Solista? Ya, sí, de una forma... Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Yo quería ser cantante. Pero Shepubay, formal. Vos comenzaste con el trío del Ministerio de Defensa, ¿verdad? No, antes. Antes, ya. ¿Te acordás? A eso quiero llegar. En el año 1968 fue el segundo Festival Nacional del Volcán. Ah. 68, sí. Por ahí era. Usted, el Guairá, estaba ahí donde estaba mi padre. Y los Zorzalitos de Oro. También. Mira vos. Estaba Maelo. Y ya había requinto.
68. ¿Cómo tocaban? Y yo tenía una guitarra chica, que no era requinto. Ay, ay, ay. Y yo me acuerdo que trataba y hacía yo, estiraba como el requinto. Uf. Y comenzaba a arquearse. Entonces agarré con lo que acá, un piolín, acá de la cabeza, y comenzaba a hacer el torniquete. Y eso le mantenía. Qué barro. Por la sangre de mi papá, digo. Sí, señor. Hasta hoy estoy arrepentido, mi querido maestro, el haber regalado yo ese mi primer, digamos, requinto. Regalaste. No, era requinto, era una guitarra chica. Sí. Y yo con ese participé el primer trío con el trío Esmeralda. Ah, caramba. Toti López, que tenía casi la misma voz de Osvaldo. De nene. Y Víctor Rivero, que es el hermano mayor de Celso. Qué bien. Formamos el trío y nosotros fuimos representados a Asunción y ganamos nosotros en trío. Y yo gané un premio como solista de requinto, Jambo Pumba del requinto, en 1968. Ya como solista de requinto. Guatanama, esa seroma antásela. Tocaba él y eso, y yo ahí con mi guitarra de Guaú, mi requinto de Guaú. Pero Rembo, Pumba requinto, pero tu lanzamiento y tu triunfo se basó en una canción, en una guaranía. Que grabé con Marcos. Qué barra. ¿Ese era en un disco de varios autores, varios músicos, varios intérpretes? Ese fue en el disco de Marcos. El segundo disco de Marcos. Primero era que se grabó. Participé también. Que vos grabaste con. Había un disco del Festival Universitario donde había un solo tuyo también. Una grabación. Ya, pero eso es mucho después ya, ¿verdad? No me acuerdo. Los 80, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Eh? ¿En los 80 habrá sido eso? No, 80, 20. Años de Mangore, y Mangore Pocha. Apurando junto. A Checo Semita, ¿de cuántas grabaciones? ¿Te acuerdas antes que se hacía muchas grabaciones? Muchos grupos. Resulta que era operador de radio y me ponía. Ah, no sabía yo eso. Sí, era operador de radio y me ponía a tocar. Muchas veces me criticaban por ser muy instrumentalista, ¿verdad? Sí, y no es porque esté acá el maestro ni Cancio también, pero los bemoles a Cancio meter la queja, la dirección, para la humillante, no había otro disco. Sí, pero el requinto, el puntero y había, de Rigoberto era ese, una cosa sí, maravillosa. Ese es tu disco amarillo con la cara amarilla, Cancio. ¿De qué año fue eso? 75 por ahí. 75, ¿dónde estaba Bollerito? Sí. 75 por ahí. 75. Papi Vera. Ah. Alberto Vera era quien hizo grabar. Alberto Vera, qué lindo, qué buen cantor. 75, sí, 75. Baracapucahui. Y yo no tengo conocimiento de otro tipo de disco. ¿Solo de requinto? ¿Solo de requinto? No, no hay. No hay. No. Y yo tenía que grabar porque según la pura y segunda, Sheyay. Entonces lo único que más o menos tocaba era el requinto. Yo tuve, y esto es al margen de lo que está contando, tuve que rechazar varios alumnos porque querían estudiar requinto, pero yo le ponía la condición. ¿Cuál era mi condición? No toques, no quieras tocar como Cancio Barreto. ¿Sabe quién una vez frente a mí le dijo? A sus alumnos, el finado Serafín Ullón. Y no sabía que yo era el... Yo estaba todo con mi quepi y me fui a visitarlo. Y enseñaba muy bien él, ¿eh? Y mucha gente le dije, le ponía como ejemplo, la grabación de Cancio se escuchaba cada segundo y en todas las emisoras, ¿verdad? Que si cuando eso existiera ahí, él sí. Este, no hubiera estado acá entre nosotros. Sí. Se iba a ganar oro. Con su yate ya, ¿verdad? Ya con su yate por ya. El mundo. Y se hizo el corazón de las canciones de Cancio estaba en cada paraguayo. Me preguntaban los amigos y colegas si a mí qué me parecía Cancio Barreto.
Y porque hay mío, pero. Bueno, era lo máximo. Sí. Y sigue siendo por siempre. Ya bien. Marcó su sello, nada más. Entonces, compañero, sí. Haciendo más o menos un recuento entre los grupos que implementaron acá en el Paraguay el requinto, aparte de los bemoles, de ahí en adelante, Luis Alberto del Paraná. No, los Paranas. En esa época, Trío Paraná, ¿verdad? Trío Paraná se formó 2 años después del Trío Los Bemoles. Los Indios, Cananí. Después ya vienen los Quirios. ¿Con Cananí? También, sí. Con Cananí. Y Carlitos Vera. Pero qué raro la forma que tocaba. Que se aclare que Carlitos Vera es homónimo del amigo que nos dejó ahora. Sí. Carlitos era un buen requintista. Y que ejecutaba, vos sabés imitarlo. Sí, yo tengo una partida que le copié a todos. Así como vos aprendiste Guaú de nosotros, yo aprendí todo. Cancio, ¿cómo tocaba Carlito? Carlitos Vera. Carlitos Vera. Sí. Y pues hay que hacerle una toma bien cercana mano derecha. Él, por ejemplo, agarraba, así tocaba. Como contando billetes. ¿Viste que ustedes tocan con el dedo? Sí. Él tocaba así. Y ese era su repertorio. Ese era su repertorio. La Llorona. Increíble. ¿Sí? Acá. Exacto. Increíble, hermano. Sí. Me acuerdo que tocaba con... se iba en la casa de un vecino nuestro, que era un carnicero que tenía varias carnicerías, y se iba con... Carlito. Con Carlito se iba con Lorenzo. Vargas Saldívar y Lorenzo Leguizamón. Y se había tocado y yo le miraba cómo tocaba. El requinto no malo. Sí. Ahí en la muralla. Sí. Entonces, siguiendo un poco ese recuento de grupos, los Quirios, los Gómez, los Tres del Paraguay. Eso ya. Los Tres del Paraguay también. ¿También? Los Tres del Paraguay con Juan Memora incursionó un poco en el requinto, pero no, Juan Memora no se dedicó mucho al requinto. No, él no era no, solista. Porque Enrique Samaniego rellenaba todo eso. Sí, es fantástico. Tiene un relleno de todas formas. El arpa. Y con qué gusto, ¿eh? Qué bueno. Sería interesante entonces y llegar a este punto que para todos es demasiado, yo creo que el punto neurálgico. Por ejemplo, Rigoberto Arévalo, en su pulsación, ¿verdad? Que yo puedo un poco, yo miro de ambos, pero sería importante tomar con un ángulo bastante cerrado la mano derecha, principalmente. La pulsación que tiene. Increíble. La pulsación que tiene. Y no, en apretar, acá está. En el brazo derecho. Que él siempre me dice, usando también la púa, me dice. Pero no puedo, no podía. Solamente usaba la púa cuando tenía el punteante. Ahí está, por ejemplo. Una introducción, yo siempre me... Bueno, como operador, siempre... Única tú. ¿Cómo era, por ejemplo, esa pulsación de la mano derecha? Para que miren un poco, y sería interesante que los compañeros ahí le enfoquen en la mano derecha. Ahí está el oro. Aquí se manifiesta un poco el... ¿Cómo te puedo decir? La novedad que nos dio Alfredo Gil, el redoble. Sí. El trino, sí. El corrido tiene que entrar también porque le da un sabor diferente. Sí.
el coro. Y el, eso que acabas de hacer, maestro, el trémolo, ¿verdad? El trémolo, sí. Ese. ¿Qué dedo usa ahí, maestro? El dedo índice. Sí. El dedo índice. El dedo entonces, acusador. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Sí. Resulta que... Porque suelo ver que algunos utilizan el dedo medio, ¿verdad? No sé. No. Yo viendo otros videos he visto también que utilizan el dedo medio como... Pero, ¿sabes qué, Panchi? Todo lo que se muestra, nosotros podemos aprender exactamente la introducción que él hace con todos los chirimbolitos, eso. Pero no va a salir con su guitarra, va a salir el sonido. Sí. Jamás. Así es. Frente a él, no va a salir ese sonido, pe. Y, sí, tiene, hay una sonoridad, por eso ella por mi llena, maestro. Dale vos, para que la gente vean. Tocale un poco con tu requinto que te toque esa misma introducción. Única tú, hacer un poco. Única. No, hace vos, Roberto. Con aquel requinto, o con el mío. O no con él, ese suena mejor. Te voy a desenchufar todo. Para que la gente escuche el tono. Ya nos con tu requinto. Sí, voy a quitarle al maestro. Bajar un poquito esto para que podamos. Sí. Porque es muy importante. Ahí está. Suena. Él es. Él es, amigo, la energía de cada uno. Él es. El talento, el don, el don que Dios te da cuando naciste. Señor. Gracias, hermano. Y todos tenemos un don, ¿verdad? Ahí está. Es depende. De Yara, amigo, de por caso. Porque la música es de Dios. Mil por mil. Sí, señor. Añadengo PT instrumento mil. Exactamente. Otro instrumento. Jalar ella puro que no amor y por jalar el quinto de poco ahí ese y puba. ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento? Delator. Sí. El delator. Totalmente. El delator. Increíble.